empresarial que están utilizando para sembrar agave en esta área recién quemada. Quinta Sofía, me parece, gente armada, que no son fiscalía, gente armada porque no se identificaron con documentos falsos a querer desalojar ya una en un rancho. Señor gobernador Enrique Alfaro, presidente municipal de Tlajomulco, de Guadalajara y Zapopan, ¿qué explicación van a dar a esto? ¿Qué explicación dan? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor, la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de un trágico hecho que me gustaría comentarles y que ocurre aquí en mi ciudad, en mi estado, donde tenemos un pulmón que se llama La Primavera. Es un gran bosque que es un área natural protegida y que casualmente cada verano, cada primavera sufre de incendios, y esto ha hecho que se vayan comiendo al bosque, y las áreas que se perdieron casualmente van y se las dan a los particulares para que ahí hagan construcciones millonarias y, bueno, ofrezcan casas, departamentos, restaurantes y demás. Entonces se han ido comiendo al bosque, y esto tiene ya como desde unos 20 años para acá. Ya se imaginarán todo lo que le han quitado al bosque. Pero lo que resulta aparte es que Enrique Alfaro está detrás de esta situación, donde no solamente no hace nada por detener el tema del bosque, sino además él ya pactó con un empresario tequilero de aquí de la región para poder plantar agaves en esta zona, que era área natural protegida. Todavía supuestamente lo es, pero de protegida no tiene nada, porque hacen lo que quieren ahí. Entonces, en este sentido, ya de buenas a primeras, si por decir un ejemplo, si se chamuscó el lunes, hoy ya estaban plantando agaves. Qué bueno que planten agaves, pero no a costa de un bosque. Entonces, vamos a ver el tema, precisamente porque sí está algo fuerte. Miren, mientras la inseguridad está a todo lo que da, mientras todos nos preocupamos por el bosque, el señor va y ve un partido de fútbol. Es más importante para él abrir estadios, estar checando todo el deporte, ahí perdiendo el tiempo en una ciudad que está como a una hora y media de Guadalajara, en lugar de estar atendiendo otros temas. Pero bueno, todo pasaría en que, bueno, pues ahí fue a verlos y demás. Pero lo que está pasando es todavía más grave, porque déjenme decirles que, miren, por ejemplo, denuncian plantación de agave en la zona que se perdió del bosque de La Primavera. El último pudo haberse causado, dizque, por un rayo. Sacan cada excusa, diario le echan la culpa a la gente que dejaron un cigarro, que por un rayo, que porque alguien por ahí hizo una carne asada y se le fue, que claro que puede pasar, pero tanta insistencia en cada año, lo mismo, me parece que esto ya es perfectamente provocado, y más cuando otorgan desarrollos inmobiliarios en la zona. Entonces dice, plantan agave, área recientemente chamuscada en el bosque de La Primavera. Esto sucede frente a las narices del gobierno estatal. ¿Hasta cuándo habrá responsables por el ecocidio? Vamos a ver a lo que están llegando. Para sembrar agave en esta área recién quemada, y que las autoridades dijeron que estaba prohibido el paso a deportistas o personas para hacer uso recreativo de esta área. ¿De acuerdo? Que no me digan que los incendios no son intencionados. Los deportistas y las familias que vienen aquí son de las personas que más cuidan el bosque, porque es algo que nos gusta hacer, señores. ¿De acuerdo? Vean esto, sembrando agave, sembrando una planta que no tiene ninguna utilidad más que producir tequila, pero no tiene ninguna utilidad con el ecosistema. No lo estamos acabando. Estamos cambiando estos árboles
que nos dan oxígeno por estas plantas. Señor gobernador Enrique Alfaro, presidente municipal de Tlajomulco, de Guadalajara y Zapopan, ¿qué explicación van a dar a esto? ¿Qué explicación dan a que en estos incendios esta área que no debería de ser utilizada como cambio de uso de suelo, ahora se esté sembrando agave? Ya se hicieron ricos, señores, con todas las fraccionadas que se hicieron aledañas al bosque de la primavera. ¿Esto es lo que quieren para nosotros los ciudadanos? De veras que estamos en el hoyo por gente tan corrupta y gente que no cuida realmente nuestro mundo. ¡Qué coraje me da! Vean aquí el material que están utilizando para sembrar agave en esta área recién quemada. Entonces, esto, pues, tristemente es algo que nos daña, que no encuentro palabras, y más porque, miren, por ejemplo, aquí dice, denuncian entrega de 1,000 hectáreas de la primavera a particulares. Familias que ocupan más de 1,000 hectáreas del bosque de la primavera, principalmente para servicios turísticos, y que se encuentran dentro del área natural protegida, denunciaron que el Tribunal Agrario las otorgó a dos particulares y pretenden desalojarlos con la fuerza pública el próximo jueves. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Tuvieron que llamar a la policía para sacar a la gente que sí cuida el bosque, mientras vemos 1,000 hectáreas a particular. También vemos que aquí está, sí desalojaron viviendas irregulares del bosque de la primavera. Vamos a pasar a escuchar precisamente un audio de cómo pretendían sacarlos. Van a desalojar a más de 100 familias, 100 y tantas familias, son 1,114 hectáreas. Hay una orden para entrar mañana a las 10 de la mañana, pero desde ahorita ya están entrando, como que se están posicionando para en la mañana ya solo sacar a la gente. Y aquí está la Guardia Nacional ya, ahorita llegaron a otro rancho, Quinta Sofía me parece, gente armada, que no son fiscalía, gente armada porque no se identificaron con documentos falsos a querer desalojar ya una en un rancho, la gente pues no se dejó. Las familias afectadas. Entonces ahí tenemos parte de una manifestación que hubo. Van a desalojar con fuerza y todo, la orden está que entren con fuerza y todo. Y pues hay niños, hay mujeres, hay ancianos, pues la gente está muy asustada, están preocupados porque no saben qué vamos a hacer o qué va a pasar. Estamos pues todos preocupados y pues no hay nadie que nos apoye, estamos solos. Los colonos aledaños al bosque. Increíble que esto esté pasando. Y entonces, para que vean ustedes que no es obra de la casualidad que hayan plantado agave de buenas a primeras, resulta que este señor hace tiempo se fue en pleno día laboral a ver un partido de básquetbol a Los Ángeles. Fue criticado porque se la estaba pasando de lujo. Vean ustedes aquí, esta es otra diputada de Movimiento Ciudadano, Guillermo Romo, otro empresario, y también aquí está Enrique Alfaro. Ok, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues lo criticaron por haberse ido a Los Ángeles en pleno día cuando todo estaba horrible aquí en Guadalajara. Pero ojo con este empresario de nombre Guillermo Romo, a quien este último el gobierno le favoreció con una licitación de renta de maquinaria por 3.600 millones de pesos. Pero vamos a ver a qué se dedica este empresario. En un intento por deslindar responsabilidades sobre los viáticos, la diputada que lo acompañaba afirmó que las entradas del partido de los Lakers fueron cubiertas por un empresario del ramo tequilero, un amigo que radica en Estados Unidos, quien había hecho una reservación hacía mucho tiempo, y otra vez se enojó porque lo exhibieron. Sin embargo, Alfaro publicó en Twitter que después de un largo día de trabajo había conseguido las entradas. Tras las críticas, mostró el boleto para dar a conocer el precio y afirmó haberlo pagado, dizque con su propio dinero. Pero centrémonos en Guillermo Romo. Es hijo de uno de los propietarios, expropietarios de Tequila Herradura. Su empresa actual, operadora de servicios, fue favorecida para la renta de maquinaria para el programa Toda Máquina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, quieren regresar seguramente al negocio.
tequilero, y esto obviamente pues tiene que ver con un claro conflicto de intereses, ¿no? Tanto por el tema del tequila como por el tema de que le anda dando contratos a su amigo. Entonces, me parece a mí que ya que si se van a robar el dinero, pues ya veremos cómo lo recuperamos. Pero que no se metan con los bosques, que no se metan con los bosques. Hay muchas otras áreas para poder construir y tienen que meterse con el bosque. El otro día, no les miento, el humo llegaba por toda la ciudad, incluso hasta el centro, donde está muy alejado de este bosque. Y a los carros les estaba cayendo ceniza y no se podía hacer actividades al aire libre. Juncar Solano, por ejemplo, tuvo que cancelar su campaña por ese día para no arriesgar al equipo. Entonces, de este tamaño son estos piojos, son estos animales que se dicen políticos. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.